Vaya, ya se me ha desconfigurado el OBS. Manqueando. Este rato el Pacífico. Ah, Pacífico es fácil. Pacífico es fácil porque no hay enemigos. Ah. Pero en lo que me digáis, tío, si la otra, yo... A ver, la otra yo... que es Atlántico, ¿no? Sí. Oceánico. Joder, qué... Madre mía. Por Dios, qué fino, ¿eh? Qué... Échale del grupo. Espera, ya me echo yo solo. ¿Eh? Ah, mira, me ha invitado. Venga, escucha, venid aquí. Y mirad por ahí, a ver qué hay. Refresco. Mirad, ahí hay comida. Por comida. La cojo yo. Alcohol, indispensable. Oh, ¿quieres dejar pasar? Tío, si te estoy diciendo hace media hora que te quites. Ahí sigue, no es medio. Co, dejadme pasar. Sois todos de una minoría étnica. Sí, claro, es importante. Es un juego inclusivo. Nos van a reventar el primer día. Ya veremos, ya veremos. Vamos a sobrevivir menos que en la vida real, ¿no? Claro, exacto. Buah, aquí no hay nada. No, yo también me voy por ahí. Coger palos, piedras, todo lo que podáis. Palos y piedras. La tecnología básica del ser humano. ¿Qué es eso? Lo he hecho para saber dónde está el... Es que he estado viendo guías esto ayer. Para saber dónde está el avión, pero sí se ve. Para saber dónde está el avión. Sí, ahora cuando te muevas por la isla veremos. Ah, bueno. ¿Te mueres si bebes agua del lago? Te puedes poner malo. Vaya, hombre. Me va a entrar cagalera, ya verás. ¡Un conejo! ¡Mío! ¿Qué vas a hacer? Tienes una pinta de fricazo que flipas. El refugio temporal este, yo creo, ¿no? Y luego lo cambiamos. Sí, es. Claro, claro. Un pájaro, me lo voy a cargar. Comida. Vaya, no llego. Dale, dale, dale. Pero no os deis vosotros, ¿eh? No, yo, no sé, yo voy aquí... No veo una mierda, eso para empezar. Son un poco... Uf, son un poco inquietantes, ¿no? Esto. Uf, el cadáver este... Es una piba esta. Parece que se ha bañado en sirope de fresa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, me lo sé. Qué salvaje. O sea, no llevamos ni 5 minutos y ya nos hemos vuelto unos salvajes aquí. Sin civilizar. A ver. Aquí se puede dormir. ¿Por qué dejáis el cuerpo aquí? A ver, lo que hay que hacer, tío, aquí... Que cada uno haga una cosa, eso es importante. Sí, tú mandas y nosotros obedecemos. No, lo que hay que hacer es hacer movidas, tío, es que si no... Escucha, importante. No tiren los árboles hacia acá, cortarlos hacia el otro lado. Bueno, eso tengo que practicar todavía con eso. Ya, pero es que si no te los cargas tú y no jodes tú. Claro, eso es importante. Tenemos al enemigo en casa. Vale, nota mental, cortar los árboles lejos. Exacto. Bueno, tampoco te vayas muy lejos, a ver si te van a atacar. Está aquí. Dale. Que no, escucha, es muy de noche. Sí, bastante. Es muy de noche, tío. Cuidado, cuidado la espalda. Joder, mierda. Me ha enganchado. Me ha enganchado. He perdido el hacha. Ah, no. ¿Dónde está? No sé. Muerto. Creo que me he cargado un tronco de los nuestros. Tío, se ha cargado el Edu tú la... Joder. Se ha cargado la... donde íbamos a dormir. Pero ¿y por qué he sido yo y no ha sido el bicho este? Podría haber sido el bicho ese. Porque te he visto. Vaya. Mierda. La fría noche. Sí. Vaya, faltan 3 hojas. 3 hojas. Qué tristeza, por 3 hojas no vamos a tener un refugio. Me tendré que aventurar. Joder, yo tengo mucha hambre, tío. No tengo nada para comer. Espera. Pero ¿cómo no has cazado? Que voy a cazar. Estaba entretenido intentando que no me mataran los bichos esos. De todas maneras, en el avión seguro que tiene que haber algo. Corre, pues sube. Bueno, ¿dónde está el avión? Menos mal que has puesto la banderita. Mira que te lo he dicho. Claro. Porque ¿a dónde vas? No vas. Al avión. No vayas. No. Pero es que no veo nada. Otra hoja necesitamos. No, ya voy. Ya voy. Por hojas aquí. Está, adiós. Ya. Ah, vale. Ah, venga, ahora me lo cargo otra vez. Zeta, dormir. Cuidado. Joder, chico, avisa. Uy, me estoy avisando. Sí, cuando cae, cabrón. A ver. Cuando sepa dónde va a caer. Está ahí. Va a entrar. Está en la puerta. ¿Dónde? Aquí, en la puerta. Es que la está rompiendo. Reventadla, tío. Se apaga el fuego, cabrones. Mira que lo he dicho, eh. Sergio, que estamos nosotros también haciendo cosas, tío. Sí, pero que te he dicho que le eches una hojita, tío. Las hojitas. Está Sergio, echad hojas. Ah. Cortad árboles. Coger comida. Matad al bicho. Es que estoy haciendo... No puede ser, eh. Conejito. Las hojitas te vamos a llamar. De vez en cuando, chavales, cuando paséis dentro, tenéis que echar hojas al fuego. ¿Vale? Como cada... Mi mayor obsesión son las hojitas. Ya, pero que, ¿sabes lo que pasa? Luego cuando venga la noche y no haya fuego, sí, te atacan el doble de bichos. Ah. Sí, de hecho yo creo que lo suyo sería irse a dormir en cuanto podamos. ¿Dónde coño está? Porque si atacan... Sí. Porque si atacan... No la veo. ¿Y? Estamos jodidos. Sí. Tronco, esto es muy... No. Ven, corre. Joder, ya me estaba atacando un bicho. Me cago en... Tío. ¿Qué estáis haciendo? Hostia, me tengo que subir. Fuera. Ven, que está aquí, No le veo. Ya está. Me ha matado. Ha reventado este, tío. Joder, macho. Voy a morir ya. A ver si le dais un poquito que no esté echando yo hojitas, cabrones. Toma tus hojitas. No, ahora ya no, ya no eches, ya he hecho yo. En hojitas. Madre mía, tío, de verdad. Madre mía, tío. No os preocupéis. Vosotros hacer el canelo todo lo que podéis. Hombre, lo que mejor se me da. Eso y echar hojitas. Hojitas. Espera, que voy. Hojita vaya. Hostia. Ay, bueno, a ver, ¿qué hay de desayuno? Hay que lo mismo que ayer, nada. Sí, hay que coger palos, ya. Y palos, y troncos, y hojas. De los pequeñitos. Pues sí, tenemos esto ya arrasado. Hay que coger... Escucha, hay que traer de los grandes y de los pequeñitos. No, ya. Y si encontráis una tortuga, traed el caparazón. ¿Vale? Sí, y si veo un Ferrari por ahí, también me lo pillo. ¡Uy! La hostia puta. La he liado. La he liado muy parda. ¿Qué has hecho? No quiero decirlo. Ha destruido la casa. Sí, no, ha destruido la hoguera. Pues nada, arréglala, no te preocupes. Estoy en ello. Aquí voy a hacer un tendedero al lado de donde la jaula de los... Para los calcetines. Eso es. Cómete eso, Ana. Indispensable el tendedero. Hemos llegado al campamento de los otros. Tun, tun, tururun, tun. No me tires cosas, gracias. Tengo una pelota. Joder, mira, sois unos rapiñas. No dejáis nada. Que hay para ti también. Venga, y a la tortuga. Salvajes que sois. Pobre tortuga. Holocausto caníbal. Sergio. A ver. Ah, que está viva. Remátala, por favor. Ya, tío. Ya está. Vamos a cogerle... La comida y el caparazón. La verdad es que este juego es un poco cruel, ¿eh? O sea, ¿habéis abierto todas las maletas? ¿En 0, coma? Es increíble. Pues estoy reventado, me voy a tener que agarrar. Hoy es un día de vacaciones, ¿no? Vamos aquí a la playa, a nadar, al barco este, Exacto. al yate. Macho, ¿qué más quieres, eh? No me quejo. Ah. Cuando llegue, os iréis. Has llegado para nada. Madre puta Edu, eh. Estáis jugando, nivel hardcore conmigo. Pero es que hardcore puede palar. Claro, pues si juego yo, el nivel de dificultad sube. Esto había que tirar aquí. No, esta mierda que hay que tirar como dinamita. Aquí hay que tirar dinamita. ¿Cómo que dinamita? Pero bueno. Sí, sí, que puedes hacer dinamita. Si nos cuesta hacer ya una hoguera. Ese coño que lo pone aquí, mira. Ay. Aquí. Porque en el manual de supervivencia dice que... Y este no se puede talar. Este no se puede talar. Es un árbol sagrado. Yo me he cambiado de ropa, ¿habéis visto? Qué guapo. Pues nada, chavales. ¿Y qué? ¿Y qué pasa aquí? No pasa nada, ¿no? Oye, chavales, ¿qué hace Edu atrás otra vez? Joder, es que no me dejáis hacer nada. Me pongo ahí a ver mis objetos, hacer mis objetos y vosotros os echáis una carrera. Pero que penséis que ¿dónde estás viendo los objetos? Vete a la casa primero. Inventa. Joder, no me deja aquí disfrutar de un día de playa y de sol. Hijo puta. Un pesado de Sergio, eh. Hostia, ¿aquí se puede cazar peces? A lo mejor, ¿no? Se dice pescar. Joder, ¿por qué me cuesta tanto encontrar la puerta aquí? Oh, Dios, chaval. Ya está. Hay que jugar con uno menos, el puto Edu. Buenísimo, eh. Mira, escucha, he tirado todas las maletas al agua. Ey, hay que traer, no, en serio, hay que traer palos, eh. ¿Qué me pasa? Estoy viendo todo en blanco y negro ya, ¿eh? Chavales, guarda ya. Corre, la fruta. Corre. Voy. ¿Qué coño? Ya. Adiós, se ha quemado Alvarito. Sí que es un normal el pobre. Se está quemando. Es tontísimo. No. Qué malo es, cabrón. Va a morir. Venga, dale ya, por favor. Si me ayudaseis a matar a los... Es malísimo, tío. ¿Le puedes dar, por favor? Sí, yo le he dado. ¿A la Z ya? Sí. ¿Otra vez? Venga. Falta uno. Falta dos. Yo, chaval, ¿qué hace el Álvaro, tío? Escúchame, que la había dado ya, tronco. No, pero es que hay que estar los tres dándole. No me deja guardar. Es que hay que estar los tres dándole. O sea, puto Álvaro. ¿Le dais ya, por favor? Sí. Que es mazo tonto el Sergio, es muy pesado, Dios, ¿eh? Tío. ¿Qué pasó? Puto Álvaro, tío, qué tosco, cabrón. Esto, tío, no me digas que no tenemos que grabar un vídeo de esto, Edu, tío, de verdad. ¿Eh? No, hombre, pues, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? La próxima vez cuando te ataques te van a joder, pero vamos, ya verás. No, es que me han jodido. Sí. Claro, es que me han jodido. Mira, aquí tenéis agua buena. Yo no quiero tu agua. Que digo que estaría bien lo del vídeo si no lo estuviera grabando ya, ¿verdad? Eso estaría bien, sí. No, que lo estoy grabando. Espera, ¿en serio? Claro. ¿Qué dices? Sí. Mira, escucha. Me voy a poner musicote en el Wallman que me he encontrado. ¡Ojo! Ahí... Punky a tope. Joder. Bueno, ya basta. Nada, me la he comido yo, pero... No. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Se corta hacia el otro lado, me cago en su puta madre. Espérate, voy a traeros aquí... Joder, esto es un normal, tío. Me he quemado ahora, tío. Ha tirado algo. No, pero es que me he muerto. ¿En serio? Es que se me ha caído un árbol. Es que tú me has cortado. Esto es la polla, tío. Eres tontísimo, chico. Y luego soy yo, madre mía. Me he matado, tío, porque es que salgo sin... la comida cero. Me parece increíble que el único que no haya muerto todavía haya sido yo. Ah, pero pues me he tirado, ¿eh? Me he tirado, tío. Eso sí, necesito comer. Ah, no, no. Es que sales así. ¿Qué puta mierda es esta? ¡Eh! ¿Quién viene? Ahí te van a atacar a ti. Están detrás de ti. Sí, pero yo me quito para dejar esto. Voy a guardar esto y le empiezo a pegar a usted. Me quito para que no me hagan daño. Detrás de ti, imbécil. ¿Pero por qué se quema, tío? ¿Es tonto o qué? Otro que se quema el culo, ¿eh? Se ha muerto, tío. ¿En serio? Se ha muerto porque se ha quemado. Se ha muerto porque se ha quemado. Se ha muerto porque se ha quemado. No me lo puedo creer. Luego soy yo. Se ha muerto, se ha muerto, tío. Ahí está, quemándose el culo. Escucha, es que además, te has quemado en el agua. Me he quemado el agua, es increíble, tío. Escucha, me pone días sobrevividos 0. Bueno, al menos tengo un palo, eso sí, ¿verdad? ¿Por qué habéis construido esto en medio de un sitio que tiene una piedra gigante? Ya, tío. El Sergio. Es el sofá, es el sofá. Siempre es culpa mía. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? No te entiendo. ¿Qué es esto? ¿Aquí qué es? Esto es para los troncos, he duplicado todo. Troncos, palos y piedras. Hay una de palos ahí. Vamos a hacer el almacén de Ikea. Joder, ya ves, ahora. Ya está. Vale. Venga, guardamos, chavales.